Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Darlene Jane. How are you? Hi, Waldemar. Hi, Hazel. How are you today? Bien, teacher. Algo cansado el día. Okay, yes. And it's Monday. It's lunes, so Monday, no queremos, we don't want to start. No queremos comenzar el Monday, ¿eh? Nos cuesta. Sí. All right. Very good. And how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien, trabajando. You have to work Saturdays and Sundays. Sábado y domingo trabajo. Sí, los 2 días. Oh my goodness. Okay. Well, but more money, ¿eh? More money. Sí. Sí, ajá. Viene, ya viene diciembre, acuérdense que queremos estreno y todas esas cosas, ¿eh? Cabal, queremos estrenar ahí. Comprar Entonces, estrellita. ¿ah? Comprar estrellita. Las estrellitas, que esas no tienen que faltar, ¿sí? Sí. Usted revienta pólvora. No, no me gusta por los perritos. Ah, pues los perritos no le gusta. ¿Qué pasa con los perritos? Les ocasiona daño a ellos, o sea, Es trato de cierto, hacer un sí. poco de conciencia, entonces no. Es cierto, es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí está en lo cierto. Yo siento un cargo de conciencia también porque molestaba a un perrito que ya está en el cielo, pero sí lo molestaba, le tiraba cohetes yo, y era mío y lo quería mucho, según yo lo quería mucho. Y él ladraba, ladraba, guau, guau, guau. Y yo pensé que le gustaba, pero no. O sea que le molestaba los oídos, el pobrecito. Sí, Sí. Tiene pero le dio razón. un infarto a él. ¿Ah? Un infarto le dio a él, No, ¿no? no, no, él murió de viejito, Ah, pero de viejito. sí, lo molestaba. Yo sentía que él le gustaba, pero no. Hoy que leí acerca de eso, me di cuenta que no, me siento bien mal. Sí, es que hay perritos que ya han muerto de infarto por eso, del miedo, Sí, del susto. sí, correcto, sí. All right, hello, Jessica, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Darling. N Hola, nice, ta Jessica. nice talking to you, Jessica. Todo bien, gracias a Dios, teacher. All right, any complaint? Any complaint. Any complaint? Todo bien. Okay, ¿algún reclamo? Con la clase, con la vida, con la sociedad o con... No, 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 just in general, solo en general, ya, Ah, any no, no, complaint, no. ¿no? Gracias a Dios. Todo bien, teacher. Así que ayer fue el Día del Niño, así que felicidades para todos también, que Ah, llevamos un maestro, niño es que me adentro. andaban felicitando a mí todos. ¿Viste? ¿Por qué me Sí. felicitan? ¿Eh? Feliz Día del Niño para todos. Así que es uno de los meses más bonitos, ya octubre, noviembre y diciembre es como viernes, sábado y domingo, dicen. Oh my goodness, yeah. Estaban platicando con Darlene que los lunes como que uno no quiere comenzar, ¿verdad? It's like, oh my God, it's Cuesta. like, we don't want to roll the ball. Cuesta, pero hay que echarle ganas. Yo cuando llegué a esta hora ya los lunes dije, ay, prueba superada. Yeah. Sí. Sí, los lunes es el fin para usted, ¿no? No, 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 prácticamente yo le comentaba a usted que todos los días son para mí un poco estresantes, ¿verdad? Por ejemplo, si ingresan equipos a descargas, a bodegas, los fines de semana son para descargarse lunes en las almacenadoras, ¿verdad? Aldesa, Bodesa, entonces así nos toca arrancar ya a veces con una programación y a veces tengo una agenda que casi nunca cumplo porque siempre me la interrumpen. De Oh alguna my manera tengo goodness. que sacarlo, sí, pero ahí estamos. Bien, That's gracias a Dios. Teacher, ¿y usted qué tal? always teaching classes and voy a empezar una el emprendimiento que les dije yo, ¿verdad? Pero voy a empezar a enseñar mejor, fíjese que sale mejor enseñar. Voy a enseñar, fui a la alcaldía ahora y platiqué con ellos
Y les dije yo que si me daba un espacio en la Casa de la Cultura para enseñar mantenimiento e instalación de paneles solares. Y se vieron bien, bien interesados. Me dijo, oh, ¿usted sabe? Sí, le digo, estoy certificado de eso. Oh, my goodness, sí, dice. Cuando quiera empezarlo, empiece. Y anduve investigando yo que otras compañías cobran como dos pagos de $80 por todo el curso. Y 50 de inscripción. Entonces le digo yo a la alcaldía, mire, vamos a cobrar 30 de inscripción y vamos a cobrar dos pagos de $40, que es la mitad de lo que cobran los demás, porque como es la alcaldía, y usted puede decir que la alcaldía puede decir que está financiando eso el 50%. Y le costó todavía más, me dice, ¿de verdad va a Qué ser eso? bueno. Sí. Entonces, a mitad de Excelente. precio, $40, dos pagos de $40, que en otras le cobran más, 65 a $80. Para materiales, es que como se ocupan paneles solares, inversores, controladores, cables, alambres, tomas corriente, focos. Entonces, todo eso cubriría, por eso es que cobran $30, $40 por inscripción, para cubrir todo esos gastos. Y estoy haciendo yo Interesante. un más o menos un cálculo y sale como $800 solo en material para poder ya establecer la clase, ¿verdad? Entonces, me parece bien. Así es que Qué bueno, Tisha, estoy felicidades. contento por eso. Sí, qué bueno, nos alegra. Un hombre bien visionario. Sí, Felicidades. me gusta, es que no sé, me gusta siempre poner en práctica lo que aprende uno para así ver qué pasa, ¿verdad? Qué bueno. Aunque unos amigos me dicen, no, 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 ¿cómo vas a enseñar eso si no puedes tú? Como no, digo, ya lo hicimos nosotros de la práctica, ya pudimos, ya tenemos la experiencia, entonces ya a otros se le enseñamos eso y quizá Y porque me ahora gusta. que lo enseñe lo va a fortalecer más, porque enseñando es como también se Sí. fortalecen las habilidades, ¿verdad? Y los Y talentos. quizá como me gusta enseñar, por eso es que estoy emocionado, o sea, Sí. I'm so excited Qué bueno. de Ojalá todo impartir le esa vaya bien. clase. Sí. Ok, Primero. very good. Entonces, today is our last class. Hoy es nuestra última clase de este módulo. No sé si ya les llegó las fichas para inscripción del próximo módulo. ¿No les ha llegado todavía? Mandaron al grupo ahora, teacher, donde aparecía la encuesta. Eso es. No, la encuesta la vamos a hacer hoy, la vamos a hacer a las 8. Y media, siempre le dan una hora a uno para a qué hora va a ser la encuesta. Ya les voy a decir a qué hora la vamos a hacer. Encuesta, sí. Pero el formato para la inscripción para el siguiente módulo sí ya llegó al correo de los encargados administrativos, ¿verdad que? Sí, ajá. Sí, ya llegó Oh, la okay. semana pasada. Ok, sí, eso es para los que van a continuar en el otro módulo. Así es que creo que sí, el quien recibe esa información creo que es recursos humanos. En el caso de que haya un departamento de recursos humanos, en el caso de que sean ustedes el recurso humano, el contabilidad, administración, mercadeo, en caso que sea una sola persona, entonces a ustedes les llega. Hay compañías donde una persona hace todo. Así es que, very good. Entonces, vamos a hacer la encuesta a las 8:30, la vamos a hacer. Vamos a hacer un review. También quiero darles unas frases que en inglés es bien importante que lo sepamos para que cuando usted esté hablando con alguien en su negocio, usted pueda darle esa frase para que se escuche más como americanizado, que sabe más del vocabulario, ¿verdad? Por ejemplo, ahí metí la pata, ¿cómo decir metí la pata? ¿Sabes qué? Pon tus expectativas altas, ¿y cómo decir eso en inglés? Son frases que uno necesita aprender porque una vez la va a usar, ¿ya? Entonces,
Le voy a dar unos 5, unos 10 frases de eso y después vamos a hacer como un quiz a ver Gracias, ¿no? qué es lo que hemos entendido. Sí. Hoy nos toca aprender acerca de complaints. Y complaints dijimos que eran reclamos, ¿verdad? Por cualquier cosa que usted no esté contento con algún servicio, una comida o algo que le hayan vendido un producto que usted no esté satisfecho con eso, siempre hay un complaint. El complaint se hace indicando la insatisfacción de ese servicio, ¿verdad? Por ejemplo, usted le enviaron un paquete por medio de UPS y su paquete va arruinado, quebrado, cualquier cosa, y usted no está contento, usted manda un complaint form. Y ellos, como siempre, todo paquete está asegurado, ¿verdad? Ellos aseguran que usted mande fotografías y que explique cuál es su insatisfacción y ya le responde, ¿sí? Ojalá si fuéramos aquí, ¿verdad? Que nos respondieran, pero aquí no, aquí nos regañan si nosotros reclamamos algo. Mire, esto no me gusta. Bueno, pues es suyo, lléveselo. Usted lo arruinó. Esa es la mayoría de cosas, le dicen, usted lo arruinó. Así que, bien lamentable. Pero sí, esa palabra complaint es algo que nosotros necesitamos siempre como entender de qué es lo que se está tratando esa palabra. Vamos a ver, complaint. Este es complaint. Sí, incomplaint. Un complaint es un reclamo. Acuérdense que es un reclamo que nosotros hacemos, un complaint. I have a complaint to make about the service I was given at the restaurant. I didn't like the way that she approached me, or I didn't like the way she talked to me. I didn't like the way she offered me or she served me. Cualquier cosa que a usted no le guste, que no esté satisfecho, entonces hace un reclamo, ¿sí? Entonces vamos a leer acerca de reclamos, vamos a ver unos ejemplos acerca de reclamos en la lectura, ¿ok? También vamos a terminar la plataforma. Hay unos que ya terminaron hasta el examen final y hay otros que no me han trabajado, aunque me prometieron que iban a trabajar, sí. Me dijeron, sí, este fin de semana se lo termino y no lo terminaron. Así es que le voy a Teacher, dar perdón. tiempo. ¿Ah? Perdón, teacher, yo intenté hacer ahora el examen final, pero no, o sea, le daba la respuesta, pero no me daba la opción de enviarlo. Entonces yo dije, quizás es porque el teacher dijo que lo íbamos a hacer en la clase. O sea, pero Ah. no me agarró. Sí, vea, mira la tabla que estoy viendo yo ahorita. No. No, No. no escuché. Okay. Okay, vamos a ver eso antes para que no se nos vaya a olvidar. Así, hoy sí ya la ven. No. Sí, hoy sí, teacher. Oh, sí. Ok, para poder pasar el curso, usted necesita un 80% de su asistencia y el 80% de la plataforma. Aquí está la asistencia que todos ustedes tienen. La mayoría de ustedes está muy bien, está excelente. Necesito 80%. Hay unos que tienen 93, 82, 80, 80, sin contar el día de hoy, ¿sí? Entonces, 94, perfecto, 77. Esta persona, si están las 2 horas hoy, logra llegar al 80%, ¿sí? Esta persona de 73 también posiblemente llegue al 80% si está las 2 horas hoy completas. Esta persona tiene posibilidad de llegar. Muy bien, excelente. 92%, ya
estamos bien, 83 estamos bien. Susana, pues lamentablemente desde el principio dijo que no iba a estar con nosotros. Tamara Lisset, acá, ella está en peligro, tiene 72%. Quiere decir que hoy tiene que estar las 2 horas completas para poder ver si llega al 80%. Waldemar tiene 77, 96%. Estamos bien, porque si está hoy las 2 horas, completa los 70. Walter Antonio, tenemos 69. Posiblemente llegue al 80% de que se requiere. Y Jexit María Molina, si tiene 82, ella está bien. Ese con respecto a la asistencia, ¿sí? La asistencia que requiere INSAFOR del 80%. Luego tenemos la plataforma que requerimos nosotros el 80%. Por ejemplo, esta persona sí que tiene 100, por 100, 100, 100, todos, no tiene que preocuparse, estamos bien. Esta persona, a Cristina, solo le falta el final para poder dar la nota final. Luego aquí tenemos a Darlene. En este midterm puede volver a hacer el midterm y sacar 100% para que tenga un 100% en toda la plataforma. Aquí Dennis tiene el 100%, a Jacqueline tiene dos, la tarea 4, 60%, y el promedio es 90%. Entonces, lo que le aconsejaría yo es que trabajara en la tarea 4 y que lo termine y que saque el 100% para que así le queda 100 hasta el promedio, ¿verdad? Los 4 tareas. Y el final que vamos a hacer ahora, que no pueden sacar menos de 100 porque lo hacemos todos juntos, o sea, no hay razón por qué sacar menos. Su nota final vendría a ser 100%. Aquí tenemos a Jessica Raquel, está muy bien. Tenemos a Josué Levy, está muy bien. Juana Hazel puede trabajar en el Homework 3 para sacar un 100% y que su promedio sea 100%. Estamos perfectos. Yulisa Esperanza, estamos atrasados con el Homework 4. Entonces, el midterm también falta terminarlo. Y el final que vamos a hacer hoy. Entonces, son 3 homeworks que estamos pendientes. En el caso de Peter, él, ¿sí? perdón, disculpe, ya va a llegar a mi nombre, pero yo estoy segura que todo el examen final y no sé, hay que verificar de nuevo porque Ahorita, ahorita lo 60% vamos a, ahorita lo vamos a verificar, Norma. Sí. gracias. Esto hace 10 minutos lo verifiqué yo para ver si estábamos bien y estas son las notas que me dio, pero lo vamos a verificar otra vez, ¿ok? Y aquí tenemos a Marcelo, está muy bien con Marcelo. Luego Mauricio y Giovanni, tenemos aquí 60% aquí que lo podemos mejorar. Podemos llegar al 100% para que la nota suba. Luego tenemos aquí a Norma. Sí, tenemos uno de 60%. Este es el que me está diciendo. Sí, porque ya lo hice todo. Igual Okay. yo, teacher. Todo completito. Okay. Entonces. Igual yo, teacher. Aquí, Ruth. Veo que. Sí, veo que tengo uno, pero. Un 64, ya lo vamos a verificar también. Y Susana nunca vino, entonces ella, pues, por supuesto, está en cero, ¿verdad? Y luego tenemos aquí Tamara. Tamara, estamos muy bien, solo estamos esperando el final de hoy. Y tenemos a Waldemar. Waldemar, que no me he terminado ni un. Ahorita lo estoy terminando, teacher, todo, porque sí, Okay. he tenido una semana bien difícil. Por ahorita, hoy lo Ah, sí, está bien, tranquila. Nomás le estoy dando reporte para que usted vea dónde saben. Y luego tenemos a Walter Antonio. Walter, tenemos un 80 aquí que lo podemos mejorar. De ahí lo demás estamos bien. Solo eso de mejorarlo para que siga al 100, ¿verdad? Y acá, Jexit, que puedo mejorar este 95, lo podemos mejorar también. Y este 99, hoy que hagamos el final lo podemos mejorar también. Ok, entonces vamos a verificarlo.
lo que dice Ruth y ya, escribir. Estudiantes. Ok, entonces nos sale Norma, que sería Norma. Sí, mire, todavía tiene aquí. Sí, si se fija, Norma. Norma. Hola. Sí, aquí estamos verificando. Esta es la Sí. calificación que tiene hasta ahorita. Vamos a ver en la tarea 3. Acá está el homework 3. Este es. Vamos a ver cuál es lo que no se ha completado. En el 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3. Acá está. La primera no se ha completado. Parece que tiene 60 ahí. Ya, bueno, en mis apuntes lo tengo todo porque yo hasta las anoto en el Pero cuaderno y sí, tengo que revisar. verifique el 3, ve aquí, dice que no. Sí, qué En la raro. sección 3, Ok. aquí está. Gracias. Sí, pues, vea, posiblemente no le dio en enviar. Okay. Esto es lo que nos está. Posiblemente lo hizo, pero no le dio enviar. La tarea 3, ¿verdad? No, tarea 15 dice ahí. Sí, es la 3:15, ajá. Acá está la 3. Como esto va por secciones, ¿verdad? Y son 5 cada Sí, uno. sí. Entonces, tenemos. Okay, bueno, Teacher, voy a ¿cómo buscarlo sabe hoy cuál de fue la clase. tarea que sale 60? Perdón, Ruth. 85. Perdón, ¿Ruth o quién? Darling, perdón. Darling, ¿Cómo sabe perdón, cuál ajá, fue la ok. tarea en la que saqué 85? Usted tiene, aquí tiene en el midterm. Déjeme enseñarle. En el midterm, posiblemente, quiero ver, aquí está, sí. Midterm. Sí, en la tercera, en esta. Se fija, solo tiene 10 de 25. Okay, dicho. Vamos a ver. Ese es el midterm parte 4, dice aquí. De revisar y a veces se nos olvida darle enviar y ahí es donde sale que no la completa pero no la envía, entonces por eso es que a veces da esos errores. Okay, gracias. Y Ruth, Ya no hueles a cabrón. ¿Cuál me falta, teacher? ahorita le voy a indicar, le voy a enseñar cuál es la suya aquí. Ruth. Acá está. En su caso sería la tarea, el homework 2. Sería el homework 2. La tarea. Sí. Esta sería 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la tarea 8. Okay. Ejercicio 8, hizo 4 de 20. Ejercicio 8.
Teacher, y a mí igual me falta, ya que le Martínez. Jacqueline Martínez, ¿ven? Jacqueline Martínez. Jacqueline Lisbeth. El homework 4. ¿Cuál es la que falta ahí? Homework 4 dice aquí. Cuatro, aquí está esta sección. Sería 5, 10, 15, la 20, 21, 22, 23, 20, la 24, Tech Support. Está. Esa me falta, dicho. Sí, ajá. Sí, Vaya. le sale que no la ha hecho. Vaya, vaya. Gracias. Cuatro. Esta es la que vamos a hacer hoy. Vamos a terminar todo eso. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer después de la encuesta. Y después vamos a ver lo del complaint y le voy a dar 15 frases para que suenen más natural, para que practiquen eso. No sé cuándo se va a comenzar el módulo, y eso es para que usted esté practicando, practicando, y hay el otro módulo ya dentro con todo, ¿verdad? Impresionando a las personas, por ejemplo, diciendo, psh, psh, cometí un error, en vez de decir, I made a mistake, you're gonna say, I dropped the ball, ¿ya? Yeah. O, teacher, are we on the same page? Maestro, ¿estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo? Sí, estamos en la misma página, algo así, ¿verdad? Are we on the same page? Yeah. Oh, the sky is the limit. Yeah. Oh, I feel like a nutshell. Todo ese tipo de frases que las usamos nosotros en español, también las podemos usar en inglés. Yeah. Entonces, va a estar divertido esto. A todos ustedes les llegó el link para la encuesta, ¿verdad? Si hay alguien que no lo tenga, dígame para enviarlo al grupo. Yo no estoy en el Entonces, grupo, teacher, porque no me mandaron el correo para el enlace del grupo. ¿no? No. Okay. Aquí está, vea. Aquí está Teacher, el yo link. no clase de la web. No tengo enlace. Ah, permita, perdón. No me ha llegado el enlace de encuesta. Ya, ¿verdad? Ya, teacher. No. Ese es el enlace. Gracias. Ya ingresé al grupo, si sí, manda el enlace al grupo. ¿No? Ahí lo acabo de enviar, pero creo que ahorita Es que, es con. ajá, como entré tarde, no me sale. Ok. Ahorita lo vamos a hacer, teacher. ¿Perdón? Ahorita lo vamos a hacer. Sí, ahorita, pero le voy a poner un video, ¿vio? Para que ya es primera vez que lo hacen, ¿no? No, segunda vez. Ah, segunda vez. Segunda vez. Ok, de todos modos, le voy a poner el video por el caso si hay alguien que no se acuerda cómo hacerlo, le voy a poner el video. Just a second. ¿Me avisan si ya lo pueden ver?
Ahorita está cargando la pantalla de techo. No sé. Uh-oh. Dicho ser, ¿es solo yo o no se escucha? No, algo pasó porque se quedó como dando vueltas el audio, no sé si algo con el video, No se porque escucha. sí, acceso a internet sí hay, pero el video como que no. Déjame ver si lo podemos, lo volvemos a... Porque no escuché nada. Lo voy a volver a cargar. Y parece que la todos están tomando la encuesta ahorita. Estamos aquí. Lo adelanté para ver si... Ahí está. Pero escucha, ¿verdad? No nos escucha, teacher. No, teacher. No, teacher.
Este es el enlace del vídeo que estamos viendo ahí, en caso de que no lo puedan escuchar. Ok, ahí les envié el audio también, si no lo pudieron escuchar, para que podamos ver las instrucciones de cómo tomar la encuesta, ¿verdad? Y si no, pueden hacerme preguntas de alguna información que necesiten de ahí. De igual manera, se les envió un correo ahí, pero si no lo pueden ver la información, se las puedo proporcionar yo. La información por fecha, por ejemplo, fecha de inicio, cuando finalizamos, qué es el día de hoy, cuál es el proveedor, orden de inicio, toda esa información se la puedo proporcionar yo también. Que ahí está también en el chat, ¿verdad? Entonces, al finalizar, hacen una captura de que han finalizado la encuesta y la envían al grupo. Gracias, thank you. Jexit Molina, thank you. Thank you, Bella. ¿Qué fecha inició el curso, teacher? Iniciamos nosotros, just a second. Nosotros iniciamos, bueno, hoy terminamos, ¿verdad? Pero iniciamos nosotros el 4 de septiembre. Vaya.
Thank you, Chris. Nombre del curso, teacher. Thank you, Julissa. Okay, nombre del curso. Tenemos como nombre del curso. Tenemos inglés principiante, módulo 2. Gracias, Stitch. Thank you. Thank you, Cristina Artola. Thank you, Jessica. Thank you, Cynthia. Este me salió sin nombre. 77532676. Es el mío, teacher, Jacqueline. No, me salió sin nombre. Sí, es que yo tenía el número de mi esposo en el grupo, pero después me agregaron el mío. Ajá, por eso. Siempre estaba así. Sí, y no le dio la opción ahí, ¿cómo poner el nombre a la captura? No. Pero si quiere la vuelvo a enviar. Por favor, con su Bye, nombre. Sí, bye. gracias. ¿Inglés corporativo, teacher? Sí, correcto. Y entre paréntesis se le pone Regal International SADCB. Teacher, disculpe, en la Dígame. fecha de inicio, cuando Yes. le doy el 4 de septiembre, ¿verdad? Sí. Ok, pero cuando quiero cambiar el mes, me pongo 2, 4, 9, 4, 4, 10, y cuando quiero, o sea, se ponen las dos fechas. ¿Cómo el primero no me costó, pero ahora no sé por qué? Pongo calendario y le pongo fecha de inicio, ok, 4. Y luego Cuatro. le muevo con la flechita hacia arriba.
septiembre y le pongo Septiembre sería el 9, mes, ¿verdad? septiembre sería el mes Ajá. y el día 4 de 2023. Ok, en este caso entonces el mes es primero. El mes 4 de septiembre sería en español. 4 Ah, de entonces septiembre. 4 es primero, luego 9 y ahí me lo cambio. Y 2023. Ya me pone 9, 9, 23. Ay. No sé, no, no, no. Vamos a ver. Acá nos vamos para la fecha de inicio, ¿verdad? ¿En qué día inició, en qué fecha inició el curso? Dice. 4 de septiembre, sí. Entonces, allí le hago clic en el calendario, ¿sí? Sí. Y luego le pongo 4. Sí. Le hago la flechita que vaya a septiembre. La flechita de arriba. Porque hay octubre ya, ¿verdad? Y ¿Ah? la flechita de arriba, sí. Sí, y me pone septiembre. 4, ya. Ya, Ya. estuvo, ya, perdón, gracias. Okay. 4, 9, 23. Y ahora, ¿en qué fecha finalizó? Hoy El tenemos 2 de 2. octubre. Thank you, Dennis. Thank you, Kelly. 2. Pero el código, ¿a dónde está del curso? ¿No es Okay. este de? Orden de inicio. Ajá. El orden de inicio es A, C, 29, 75, 0, guión, 0, 0, 2, 3, guión, 20, 23. Se lo voy a enviar ahí al grupo para en Por caso de que. favor, sí. Sí. Ahí está ya. Thank you, Waldemar. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi, teacher. Ok. Thank you, Dennis. Thank you, Mauricio. Alan. Hello. El estornudo. Oh, okay. God bless you. Yeah, bless Bless you. you. Bless you. Thank you, darling. Teacher, ya lo envié, pero el internet está lento, lento, no se Está va. lento, ¿verdad? Sí, ese de aquí. Asociativo. Luego, luego la oportunidad, ¿eh? Pásese. Doy fe Bien. de eso, teacher. ¿Ah? Doy fe de eso, teacher. Usted sí da fe, ¿verdad?
Thank you, Hazel. Ya terminé las tareas también. Thank you very much. En el break la voy a actualizar y le doy el reporte. Thank you, Darlene. And thank you, Marcelo. Yo terminé las tareas también, teacher. Excelente. Good job. I'm very proud of you. Okay. And alguien que nos falte de la encuesta? Yo, teacher, pero no se va. Sigue el circulito. No se va. ¿Cómo dijo Mauricio? Pásese a dónde. Pásese a dónde, Mauricio, no escuché. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Ay, que se Mauricio? pase a ti, le digo. Vaya, mira, si estuviera contigo, dices, ya se hubiera ido 3 veces, ¿verdad, Mauricio? Obvio. Ay, ay, ay. Obvio, bárbaro. Ay, no, qué problema. Sí. Perfecto. Quiero ver. Teacher, yo terminé todas las tareas y hasta el examen final del día de la Oh my goodness. otra. Sí, estamos al día todavía. Ahí ya estamos bien entonces. Sí. Okay. Thank you. Sí. No, y agradecerle, teacher, porque de verdad que yo siempre he dicho que hay que darle al César lo que es del César y desde el primer día, porque empezamos con este curso, pues desde el primer día empecé a aprender, yo les digo a mis compañeros, pues, y la verdad que muy, muy satisfecho, muy agradecido por todo este tiempo y no hay otra forma de aprenderlo que así. Sí. De verdad que le agradezco por ese tiempo y a veces la paciencia que me ha tenido, pues, o sea, y la verdad que sí, solo agradecer de nada más. Gracias, Marcelo. Eso le ayuda a uno a seguir adelante. A veces uno piensa que está haciendo bien las cosas, pero cuando estudiantes le comunican, no, ¿sabe qué? No, 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 no está. Pero cuando un estudiante dice a uno, mire, así está bien, porque estoy aprendiendo y creo que es la forma que es correcta, entonces uno se esmera para hacerlo mejor todavía, porque está en el camino correcto, ¿verdad? Y también que estemos en la misma página, ¿verdad? O sea, estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Que si no estamos de acuerdo, entonces, si yo quiero enseñar, pero usted no quiere aprender, entonces no estamos en la misma página. Pero en este caso, cuando alguien quiere aprender, le gusta que le enseñen, que le exijan más que todo. No, es que ese es el punto. O sea, yo siempre he dicho que si no hay una mejor manera, si no le exigen, si no le exigen, o sea, y la verdad que yo le decía incluso a mi esposa: mira, yo todos los días termino de sangrado la lengua, porque, o sea, venimos aprendiendo, pues sí, o sea, pero la verdad que hasta ella escucha y me dice, sí, me dice bastante, o sea, bueno, porque realmente hay que estar leyendo, practicando. Yo le digo que hasta poco a poco uno va afinando como el aparato auditivo Sí. y ya uno como si va entendiendo un poquito más las cosas. Lamentablemente lo hablábamos con una compañera, con Cintia, por cierto, que es compañera mía de trabajo, y lamentablemente por el tiempo que nos queda, que es bien corto, para poder estudiar, yo le digo a ella que, o sea, había que adaptar como
Como vaya, a veces en el bus uno va como medio escuchando, medio practicando, Sí. siempre y cuando venga uno cómodo, pero así no, porque uno va bien, uno va mejorando, o sea, realmente así es esto, ¿verdad? Sí, Y sí. sí, le digo, hasta los jalones de oreja uno siente bien ya al final de todo esto. Sí. Pero sí, no, de verdad, yo sí, muy agradecido, teacher, de verdad, muy Excelente. agradecido. Esperemos que nos veamos en el próximo No, módulo. yo eso espero, yo eso Sí. espero, la verdad que sí, que con tres, ya con más módulos, ya vamos nosotros bien empezaditos, o Sí. sea, para cualquier, o sea, teacher que nos toque, o sea, Sí, la verdad correcto. que es una buena base, realmente, como Sí. digo, una base. Sé que cuesta, usted dice, uno tiene que realmente esforzarse y a veces, pues sí, uno no sabe y tiene que apechugar porque uno no sabe. Sí, Entonces, correcto. pero esto ahorita y ya cuando uno va agarrando cancha, como dicen en el fútbol, entonces ya no le tiene miedo al Es balón. Eso es lo importante, que, o sea, que ustedes se sientan bien, ya cuando saben que lo están haciendo bien, le van con todo, o sea, dicen, no, estamos bien, lo estamos haciendo bien y sabemos que lo estamos haciendo bien. Eso es lo más importante, como dice las bases, tener las bases bien claras y ya lo demás es cosa de práctica solamente. Sí, exacto. Sí. Exacto. ¿Cómo estamos, Norma? No se envía, teacher. Sigue, No. sigue el circulito. Y lo puede tratar de No. enviar nuevamente, a ver qué pasa. Sí, bueno, lo vamos a hacer de nuevo. A ver qué es lo que le dice. Vamos a ver. Pero significa que lo tengo que llenar otra vez. No, porque solo es la captura que está enviando. Pero Ya le había tomado la captura, ¿verdad? ahí le doy. Ah, la captura que está enviando. Sí. Vaya. Ok, sí, ahorita. Porque la encuesta ya se fue. Sí, ok, entonces le mando, le comparto la captura, que es esta. Y ahí está. Al grupo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está, Norma Portillo, ahí está. No, pero no la Sí, terminó, sí. vea. No la terminó. ¿Cómo no? Hey, ¿Por qué ahí no? dice, ahí me sale la pregunta 15 y la 16. ¿El qué pasa? Mencione que otros cursos son de su interés. Me ha estado saliendo ese de finanzas para no financieros, puse yo. Sí, Que ajá. son los cursos que son de mi interés y la contestación de comentarios, pues estoy agradeciendo por la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. O sea, le tiene que salir una captura como las que están aquí, dice, las respuestas se han Sí, enviado. pero cuando termine, mira, ahí abajo está medio circulito, cuando ese circulito ya aparece, ya sale esa captura oscura en donde Oh, ya ok, se vio las entonces sí, piezas y todo eso, entonces pero no se ha enviado. todavía se está enviando, entendí, ok. Yo pensé Sí, que ya se había enviado y todavía. que, oh, No, ok. Ok, es que entonces, no les digo.
Mire, Mauricio lo No. pone a reír porque dice, yo le dije, dice, pero no me hizo caso. Okay, entonces nos vamos Sí, a tomar pero un break. no, hay que Tomémonos esperar. un break y regresemos a Okay. las 9:12. Okay, enjoy your break. See you in 10 minutes. De acuerdo, gracias. Okay.
Hello. Hello, teacher. Hi, Tamara, how are you? How was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Muy corto. Relax, relax. Okay, ¿cómo le fue en el trabajo? Thank you, Norma. Bien, gracias a Dios, bastante bien. Okay, Okay. even though it was Bueno, Monday, perdón. aunque fue Monday, aunque fue lunes. Sí. All right. Okay, very good. Vamos a comenzar con la lectura del complaint. Dijimos que íbamos a aprender a qué era un complaint. Entonces, un complaint es como un reclamo que uno hace por algo que no le gustó, ya sea una película, una comida, un servicio, un llamada de atención, algo que no le haya gustado. Vamos a aprender cómo fill out a complaint form. Fill out es una palabra que se usa para indicar llenar. Eso quiere decir llenar. Fill out. Yeah. Fill out a complaint form. Llena una forma de descontento, de reclamo. Y la pregunta que nos hacen es, do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Alguna vez se ha reclamado usted de las cosas que no sirven o están arruinadas en el lugar de trabajo? Broken quiere decir arruinado, ¿sí? Por eso es cuando hay unas máquinas donde se echa dinero y le sale una soda o un churro o algo, dice broken a veces. Eso quiere decir arruinado. Y la otra pregunta que nos hacen es, do you ever, alguna vez, fill complaint forms? Do you ever fill complaint forms? ¿Alguna vez llena o ha llenado formas de reclamo? Sí, creo que alguna otra vez hemos llenado, ¿verdad? Entonces, la conversación entre Mike y María, ellos van a hacer un reclamo acerca de equipo que no está trabajando, ¿sí? Entonces dice, thank you for calling the IT department. Hello, my name is María Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. Okay. Quiere decir que esta persona ya llamó anteriormente al tech support y el tech support se la arreglaron, pero medio se la arreglaron y se volvió a arruinar. Yeah. Por eso es que ella está llenando una file a complaint form. Y le dice Mike, I'm sorry to hear that. Siento mucho oír eso, que ella va a llenar una complaint form, ¿verdad? Please describe the problem. Por favor, describa cuál es el problema. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. ¿Sí? No estaba bien lenta ayer y hoy no aprendió. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. ¿Ve lo que el resultado? Como ya es una complaint form, entonces ya no le dicen que la van a reparar, sino que le van a enviar una nueva. Que ya está el reclamo. Thank you. You are welcome. ¿Sí? Y él no se enoja porque dice que va a llenar la complaint form, ¿verdad? Sino que él está haciendo su trabajo y profesionalmente pudo handle el problema, ¿sí? Acuérdense que cuando hay un complaint es porque hay una desatisfacción y no tiene que tomar uno como personal, sino que es parte del trabajo. Entonces, ¿alguna palabra que aquí que no hayan captado muy bien? Complaint es la palabra nueva que estamos aprendiendo hoy. Complaint. Y file a complaint es la frase que estamos aprendiendo, llenar una forma de reclamo, ¿sí? Y a complaint form es una forma de reclamo, ¿sí? Y filled a complaint form es llenar la forma de reclamo. Eso es prácticamente lo que estamos aprendiendo ahorita. Complaint, fill out a complaint form. Y a complaint form, ella sola.
Entonces, Una dígame, cosa, Marcelo. aquí donde dice it's very, very slow yesterday, it's la pronunciación de esta din, It was very slow yesterday. it does, It it's was. that, it was, Was. was. Yeah, it was very slow No, 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 yesterday. no, y después de yesterday sigue. It didn't, okay. It didn't turn on today. Okay, perfecto. Sí, ese es el present, es el simple present en negativo y en pasado. Didn't. And it didn't turn on today. Entonces, y no prendió hoy. Ok, entonces todos estamos bien ahí. Vamos a comenzar la lectura con Tamara y Marcelo. Comienza Tamara. Ay, dice Tamara, ¿por qué yo? Thank you, you're calling the IT department. Okay, thank you for. Thank you for calling the IT department. Ahí como empieza con una I, como una vocal aquí, entonces, ¿cómo vamos a pronunciar esta? D. D, sí, ajá. D. Thank you for calling the IT department. Very Hello, hello. My name is Marcelo Cabrera. I need to fill a complaint about my work, terminal computer. Yes, I need to file a I complaint need form. to file a complaint about my work, terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe that problem. Ah, qué profesional se oye, Camara. It was very long yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, very good. You're welcome. Oh, you are welcome. Very good. Excellent. Good job. Switch places, please. Okay, thank you for calling the AT department. No, AAT es una A y una T. Perdón, IT. Acuérdese del pellizco. Sí. Sí, IT, el pellizcón, exactamente. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Tamara Vela. Ya le iba a decir. sí, I remember, teacher. Okay, very good. Hello, my name is Tamara Vela, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. Describe. Describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can see a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, very good, excellent, good job. Excelente trabajo. Buen trabajo, Marcelo y Tamara. Thank you. Norma and Jessica, please. Okay, teacher.
Okay, Jessica, I'm first. Thank for calling the I department. No se escuchó. Es por Okay. la señal. Sí, a lo mejor. Okay. Thank you for calling IT department. Hello, my name is Jessica Solano, and I need to file a complaint about my work terminal computer. Wow, estoy muy I'm enojada. sorry to. Está, no, ella se I'm sorry deja to hear cuidado porque ella that. se enoja. Ella sí está tomando en serio el complaint, el reclamo. Sí lo está tomando en Yes. serio. Sí, así es que I'm no. sorry, está haciendo bien el papel, Jessica. Ok, very good, Norma. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send computer on the time. Perdón, Anytime. vuelvo a leerlo otra And vez. Esto no okay. tiene que ver nada con la señal. Okay. Let me send someone a complaint form. We can send a new one in no time. Very good, Thank you. Thank you, Norma. You are welcome. Okay, very good. Ahora switch places. Okay. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Norma Portillo. And I need to file a complaint on my work terminal. I'm sorry to hear that. Computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was really slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me see someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. Thank you. Se me fue difícil. Bueno, lo que escuché, Norma, lo escuché muy bien, pero lo demás se me fue difícil poder ver si necesitaba algo por la señal. Así es que vamos a quedar Sí, cortos hay mucha ahí. interferencia hoy. Sí, lo siento. No. Okay, you're Vas. welcome. Sí, ajá. Okay, very good, excellent, good job, Norma, good job, Jessica, thank you very much. Vamos a escuchar a Kelly y Cynthia, please. Okay, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, Fine. thank you for calling the IT department. Hello, my name is Cynthia Martinez, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. Thank you very You are much. welcome. All right. Can you switch places, please? Thank you for calling that IT department. IT Hello. department.
Hello, my name is Kelly Zelaya, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Describe. It was right. It was. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send. Perdón, perdón, perdón. Dijo, estuvo me equivoqué, muy. Sí. Ok. Porque usted dijo que usted and está. it, Usted, and usted... it didn't turn on today. Dijo, y yo estoy bien lenta hoy, dijo. Lo quiso decir porque. Sí, Quiso me decir equivoqué en el it. Ok, ¿lo puede leer otra vez? Por favor, please. Okay. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Very good, Someone. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you very much, Cynthia and Kelly. Walter y Mauricio, please. Hello. Are you ready? I am first. Mauricio. Listos. Thank you. You calling the IT department. Hello, my name is Mauricio Pocasangre, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone via complaint form. We can send a new computer in now time. Thank you. You are welcome. Thank you. Please switch places. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Walter Fawaga. I need to file complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer on no time. In no time. Oh, thank you. You're welcome, Walter. Very good, excellent. Thank you very much. All right, let's see. Darlene, please, and Josue Levin. Okay, teacher. Okay, teacher. Mm-hmm. Okay. Yeah. Conmigo. Okay. But thank you for calling the IT department. Hello, my name is Darlene Janes, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Ya vio Kelly lo que hizo.
Mire, ella lo aprendió y dice que ella estuvo bien lenta ayer. Ay, no. Sí, eso es lo que me está diciendo usted, que estuvo lenta ayer, ¿por qué? Entonces dice, dice, este que está aquí es it. Y quizás no se ve bien, ¿verdad? Aquí es una I y una T. Entonces, it was very, si yo le pongo el I was very slow yesterday, estoy diciendo yo estuve bien lento ayer. Entonces ahí sería, it was very slow yesterday. Leámoslo. It was very slow yesterday. Muy bien. And it did it tour, tour on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. I'll switch places, please. Thank you for calling the AT department. Hello, my name is Josue Pocasangre. I'm new to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very, very, very slow yesterday, and it didn't tour on time. Let me send someone with a complaint from we can set a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you. José, ¿me puedes leer esto, por favor, aquí? Dice tour on time. On time, miras ahí. On today, perdón, teacher, perdón. Okay, sí. Okay, sí, pero sí ves el today, ¿verdad? Y sí. Turn on today. Oh, perdón. Okay. No, no, está bien, tranquilo. Yo pensé que estabas leyendo en otra parte, pero sí, yo creo que. Teacher, ajá, dígame. ¿He mejorado o puras pérdidas todavía conmigo? Es que todos han tenido una mejora bastante. Acuérdense que esto es paulatino, es progresivamente. No, no podemos cambiar. Tenemos que 4 semanas de estar así y en 4 semanas han avanzado bastante, bastante. Muchos de ustedes han sobrepasado los límites, expectativas que yo tenía. Vea, ya están haciendo una lectura muy buena, no se equivocan mucho, les entiendo. Hay unas cositas que sí necesitamos arreglar, por ejemplo, las vocales, eso es algo que tenemos que estar trabajando. No quiere decir que no lo están haciendo bien, lo que quiere decir es que necesitamos más práctica. No vamos a aprender de una sola vez todas las reglas que hemos visto bastante reglas, bastante vocabulario, bastantes sí. Articulaciones, bastantes pronunciaciones, pero la mayoría las hemos asimilado. Lo que estoy yo viendo ahorita es en qué es lo que necesitamos hacer un review, o sea, qué es lo que necesitamos nosotros hacer un repaso, porque lo demás estamos bien, las lecturas las entiendo yo muy bien. Estas palabritas es porque... por eso les digo yo, por ejemplo, ahorita le digo a José, léame esto, a ver cómo dice ahí, porque posiblemente le demos un pasón y no lo leímos bien, no es que no podamos leer, sino que no lo vimos bien. Ya cuando me lo leen otra vez, ya, oh, no, se dice today, no dice time. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que sí sabe leer, nada más que falta de concentración, pero eso es normal, que no estamos acostumbrados a concentrarnos, a leer. Lo mismo que pasa con Norma, ¿sí? Normita, ella sabe, tiene mucho conocimiento del inglés, pero lee muy rápido y entonces ahí es donde lee cosas que no están ahí o pone o le quita cosas. Y eso es algo que vamos a ir trabajando poco a poco, pero no son cosas graves que se diga, no, no pude
Aprender esto, sí, han aprendido bastante todos ustedes. Felicitaciones a cada uno de ustedes en su nivel. Han adelantado bastante, bastante de cómo los agarré yo. Incluso ustedes ya tienen que sentirse así también, que han avanzado, o sea, cosas que no podían decir, cosas que les decían diferentes, aunque su cerebro siga pensando lo mismo, por ejemplo, name, no todos, ¿verdad? Pero uno de ustedes me lo sigue diciendo Ney, ¿sí? Pero después cuando se acuerda, oh, es name, ya. Yeah. Entonces es algo que ya sabemos cómo se dice, pero como tenemos un patrón que lo hemos estado viniendo diciendo todo el tiempo y nadie nos dijo, mire, aquí hay que arreglar esto, no se dice ney, se dice neima, y hay que mencionar esto, hay que hacer esta articulación. Entonces, es como entrenar al cerebro otra vez, como reentrenarlo otra vez, es decir, no vuelvas a decir así, tienes que jalar los labios y pronunciar bien la M, ¿sí? Entonces, ya lo sabemos, no lo hacemos, no es porque no podamos, sino porque nuestro cerebro ya está así. Y cuando leemos rápido, nuestro cerebro hace lo que sabía anteriormente. Pero si nosotros le entrenamos nuestro cerebro y poco a poco leamos despacio y bien acentuado, van a ver que sí van a leer un 100% perfecto, porque la articulación ya la conocen, ya la pronunciación y la fluidez. En la fluidez han aumentado un 90% de cómo los agarré. La pronunciación les ha aumentado también, ya les entiendo bastante más. Una palabra que no me dicen bien, de 20 que están leyendo, es un común 95% de lectura que están haciendo. Entonces, estamos bien. Felicitaciones a Marcelo, a Norma, Jessica, Jaqueline, Cintia, Walter, Mauricio, Darlene, José, que es los que he escuchado hasta ahorita. Estamos muy bien, excelente trabajo. Vamos a hacer un repaso, como les digo, de las vocales. Vamos a hacer un repaso de algunas articulaciones, por ejemplo, la TH. Necesitamos a hacer un repaso de eso para que se nos oiga cuando nosotros decimos thank you, que no se nos escuche thank you, no es así la pronunciación correcta, sino que tenemos que sacar la lengua thank you, no thank you, ¿verdad? Pues thank you es lo que habíamos aprendido antes, pero ya sabemos que la TH tenemos que sacar la lengua para que nos salga ese sonido de thank you. Thank you, sí, eso tenemos. La regla de las E al final. Hay palabras que aquí, por ejemplo, tenemos esta palabra aquí. Esta, si no sabemos esa regla, nosotros la vamos a leer, describe, ¿sí? ¿Por qué? Si no sabemos la regla, que al final, si la palabra termina en E, la E se elimina y mencionamos la B. Y la I que queda ahí se pronuncia como I. Entonces decimos describe. ¿Sí? Si se nos olvida la regla, entonces no vamos a poder leer esta palabra. Y muchos no la pudieron leer. Ya. Quiere decir que no estamos pensando en la regla, sino que solo estamos regresando a la lectura que teníamos antes. Y eso es lo que tiene que tener cuidado usted. Que ya conoce, entonces ya empezar a practicar eso. Por ejemplo, esta, need, ¿ya? Son dos E juntas, dijimos que dos E, cuando van dos E juntas se escucha como I, entonces need. Estas palabras, let, las están pronunciando bien, ¿ya? We can, send, las están pronunciando bien. Computer, estamos muy bien. Time, lo están pronunciando bien, y aquí es donde se aplica la regla, pero como lo hacen automáticamente, no se fijan, pero están aplicando la regla, la misma regla que aquí no la aplicamos, ¿sí? Time, termina en E, la M suena y esta suena I, time, lo mismo esta, la E no suena, la B y esta suena como I, cribe. Entonces, son cositas que poco a poco las vamos a ir y mejorando, ¿sí? Ya sabemos cómo se hace, ahora es de mejorar. ¿Y cómo la vamos a mejorar? Practicando. Es la única forma como la podemos mejorar, practicando. Así es que cómprense un ice cream, desen una palmadita así atrás, diciendo, hey, lo hiciste, sí es.
un pasito más, un eslabón más en esta carrera del inglés y para adelante, ¿verdad? En los otros módulos aprender un poquito más y un poquito más hasta que lleguemos a alcanzar el nivel de avanzados, que nos entendamos un 100%. Así es que ahí estamos. Gracias por la atención, gracias por su asistencia, gracias por su esfuerzo. Yo sé que a veces llegaban como que, ay, no, no quiero decir nada, pero le hicimos frente y cada uno de ustedes puso un granito de arena para que saliéramos a la orilla, al otro lado. Y lo hicimos, salimos a la orilla. Así es que estos son los últimos pininos que estamos haciendo. Y felicitaciones a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta de esta lectura? No pregunta, solo Okay. agradecerle también, voy a tomar un agradecerle por su entrega, por compartir por uno, porque sí se nota que lo pido ganas y eso se transmite y lo recibo y eso me da más ganas de no equivocarme tanto. Sí. Y gracias, he aprendido, siento que he aprendido mucho más. Gracias, gracias mucho. Excelente, gracias a usted, hombre. Gracias por soportarme. Ok, sí, porque en otra he salido corriendo. No, ese teacher mucho me regaña. No, ya no, ya no, ya no me voy a conectar. Así es que felicitaciones a usted también. All right, very good. Entonces, esta es la complaint form que se llena, donde se pone el name of the complainant. Complainant es el que está haciendo el complaint, ¿verdad? O sea, es el que se está quejando. Y se pone el date. El date es una fecha que se pone. El home phone number, el work phone number, son dos tipos de teléfono. Uno es el de la casa y otro es del trabajo. Fax number ya no lo usamos. Eso era para antes que lo usábamos ya. Casi nadie usa el fax. Lo que usan es el WhatsApp, ¿verdad? Ese es donde se envía toda la información. Luego tenemos street address, la city, que dijimos que era una ciudad, el email address. Fíjense cómo esta pronunciación aquí, street address y email address. Oye la diferencia entre el acento, o sea, el acento de address y address, ¿sí? Es email address, street address. Entonces, el acento lo lleva diferente, ¿no? En diferente vocal. Uno lo lleva email address, ¿sí? Y el otro email address, street address. Uno lo lleva, el acento lo lleva en la E y el otro lo lleva en la A, ¿sí? Email address, ¿sí? Y street address. Asegúrese de que hace esa diferencia entre las dos pronunciaciones. Luego tenemos complaint information. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Esto prácticamente lo hicimos nosotros. Cuando usted, ¿se acuerda cuando usted estaba diciendo cuál era el problema con su impresora o con su módem, con su computadora? Entonces, eso es el nature of the complaint. Describa, dice, la naturaleza de su reclamo. Identifique el equipo. Por ejemplo, naturaleza de reclamo. My computer doesn't work. Esa sería la naturaleza del reclamo, ¿verdad? Y luego, identify the equipment es, el equipo sería my computer. In question, and the problem. Ok, y el problema, ¿cuál era la computadora? Oh, it doesn't open my files. And when I try to use a program, it takes a lot of time opening the programs. Yes. Oh, it doesn't open this document. Ese sería el problema. Sí. Y luego tenemos signature of person making complaint. Signature es la firma. Sí. Ese se llama firma. En sign es firmar. Por ejemplo, si solo tenemos estas cuatro palabras, letras aquí, S-I-G-N, esta aquí, sign, ese es firmar, ¿sí?
Si a ustedes dicen, please sign over here, por favor, firme aquí, sign. Y ya cuando le pone acher, signature, ya esta es la firma, signature, yeah. La firma. Of person making the complaint. Y aquí nuevamente se pone el día, que no necesita el día, ¿verdad? Pero se pone el día ahí en caso de que lo requieran. Ok, esa es la complaint form. ¿Alguna pregunta de cómo llenar una complaint form? ¿No? Ok, entonces todo esto lo entienden, ¿verdad? Todos esos titles que están aquí, todo eso sabe qué es lo que va ahí y qué es lo que va a poner aquí y qué es lo que va a poner aquí también y aquí. Sí, todo está claro, como los chats, ¿sí? Ok, entonces vamos a terminar la plataforma. Pues en cuestión, a ver qué es lo que, aunque ya la hicieron la mayoría, pero la vamos a terminar para que quede ya. Déjenme ver. Y vamos a hacer el final exam también. Y le voy a dar la nota final a todos ustedes para que vean que cuánto sacaron en la plataforma. ¿Okay? Entonces, esta sería la tarea 20. En la tarea 20 vamos a hacer como un repaso de toda esta tarea y va a traer de todos. Entonces, en este caso si ve can and could, ¿verdad? Can lo usábamos para informal request y el could para un formal request. Y que tenemos el would que es más formal todavía. Entonces, to my boss, cuando estamos hablando a nuestro jefe, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Le vamos a hablar formalmente o informalmente? En otras palabras, informalmente. ¿Voy a usar el could o el can? Can. Could. Good. Yes, es para su boss que está hablando, ¿verdad? Entonces tendría que ser formalmente. Yeah. Yeah. Al menos que sea amigo con el boss, ¿verdad? Y hey, que se vayan los viernes allá al Tunco. Entonces sí, le habla como usted quiera, pero si no, tiene que ser algo formal. Entonces sería could. Yeah. Ahora, my friend, ¿cómo le hablo a my friend? Le voy a decir, ¿quién? ¿Verdad? Yeah. Yeah. A mi friend le voy a hablar así porque es mi amigo, entonces hay bastante confianza. Y aquí para, hey María, ¿cómo le vas a decir? Ken. Ken. Ken, porque le digo, hey María, ¿verdad? Yeah. In a meeting, ¿qué va a usar? ¿El Ken o el could? Good. El could, yes, el could. Could everybody open your folder, please? Yes, es más formal. Y este, good morning, how can I help you? O how could I help you? Can. Good morning, how can I help you? Yeah. Oh, how could I help you? Good morning, yes. Ok, vamos a ver cuánto sacamos buenas. 20 de 20, very good. Excellent. Vamos a hacer el final. Final, la primera dice choose the correct answer, el verbo to be en la tercera persona, acuérdense la tercera persona si es he, she or it siempre usamos el is, ¿verdad? Y el am es para I y el are es para you, we, you and they. Aquí está Jonathan and I, ¿cuántas personas son estas? Yeah, Jonathan, I drive into USA the next week. Yes. USA. Ahora aquí dice, they are working. ¿Cómo estamos de acuerdo? They are working. Working. Solo aquí, ¿verdad? Yes. Solo working. Porque ya tenemos el R aquí. Yes, they are working. Very good. Number three.
I'm coming. Entonces esta. No, the first. The first one. Yes. Okay. I am coming. Yes. I am coming to the party at 7. Yes. It's a future event. Where are having. Where are esta? Sí. Sí. Okay, where are you having the conference? The conference. Okay. Number 5. What is first, what is she doing? ¿Verdad? What is she doing right now? Yes, very good. Okay, vamos a ver. Good job. 25 to 25. Number 2, part 2. Sería. Patrick is on holiday in Greece. I am sure. He's having fun. ¿Verdad? Fun. Yes. Marcelo, asegúrese que lo lee como fun. Fun. Yes. Number 2. Están ensuciando todo. We are losing money. Okay. Entonces, ¿cuál es la primera o la tercera? The first one. Okay. We are losing money. Yeah. Losing. Very good. Number 3. They are offering good discounts. Offering good discounts. Number 4. Cutting. ¿Cuál es? Number 2, number 3. Number 2. ¿Por qué no number 3 si dice igual, cutting? Porque ahí hay una regla, teacher. Yes. Cuando es la de la antes de la ING, se le escribe una letra o una vocal de, ¿cómo se llama? Consonante similar o una vocal similar. Se le dobla la última consonante. Sí, sí. Sí, cuando el patrón es consonante, vocal, consonante, si termina en vocal, consonante, entonces se le dobla la T y se le agrega la ING. Very good, excelente. Good job, Marcelo. Number 5. Sing. Number 2. Sign. Pero no hay ni la que diga sign ahí. No, sí, no dice sign. Sing. Sí, la regla de las dos E. La regla de dos sing. E. Yes. Sing. Sing. Yeah. Very good. Sing. Good job. Excelente trabajo. All right. Number 3. Bring coffee. Number 2. Number 2. Number 2. Okay. Sí, dice que después del el verbo like ponemos un infinitive verb, to drink. Right. Yeah. Very good, excelente. Number 2? Number 2 sería, I like to what? Aquí se aplica, I like to report a problem. Number 3. Number 3, esta. Number 3.
Okay, number, ¿por qué no number one? Number two, sí. Number two. Number two? Number two. Number three, sí. Number two, no, no, no podemos poner sí, ese. Sí. Tenemos Sí. El with. Yeah. Very good. Number three? Number three sería they would. They would like number two. They would like to join us. They would. I would like to join us. Okay. They would like to join us. Very good. And number four? Could you lend me a pen? Yes. Es formal, ¿verdad? Number five. Could you write these reports? Number first. Okay. Very good. Excelente. Vamos a ver. Very good. 25 points. And part number four. Choose the informal request. Informal. Acuérdense, esta vez es informal, no es formal. Okay. Can I help you? My goodness. Jessica. Okay, number two. Can you carry this for me? Yes, very good. Number three. Well, informal. Can I go with you? Yes. Very good. Number four. Can. Aquí dice choose can o could. Aquí no es, es informal, sino que nosotros vamos a seleccionar can o could, dependiendo si lo merita. Pues, ¿sí? Si es un amigo, yes. Si es un boss, no. Can, entonces, can. number one. Yes, can. Hey, Maria, can you speak louder? Yes, okay. In a meeting? Could. Yes, could. Yes. All right, vamos a enviar esto. Hey, 25 out of 25. Yes. Listo. Ok, entonces ahí terminamos el. Ok, entonces fue un placer estar con ustedes. Was a pleasure to being with you and being part of your English learning process. I hope we have had fun in this class and you have learned a lot of things. Espero que les vaya excelente en su próximo mayo. Si no seguimos nosotros, ya saben qué hacer, ¿verdad? Ya tienen las bases, ya solo es de practicarlas y practicarlas. Y siguen adelante, porque esto ni para agarrar impulso, volteen a ver atrás. Sigan adelante y todos ustedes tienen lo que se necesita para poder lograr un buen inglés. Es que aprovechen esa habilidad que Dios les ha dado. Cada uno de ustedes, les agradezco su cooperación, su asistencia y su emprendimiento para aprender esto. Los veo posiblemente en el otro módulo la próxima semana, porque creo que la próxima semana va a comenzar ya. Y si no nos vemos, pues hay que seguir adelante. Ahí estamos a la orden. Usted tiene mi número de teléfono. Si necesita alguna ayuda o algo que no entienda o algo, mándeme un mensaje. Con mucho gusto le voy a ayudar, ¿ok? Entonces, thank you for your patience. Okay, thank you. Thank you too for your patience. Thank you, teacher. Thank you. Gracias, teacher, por la motivación, el apoyo. Y nos ha enseñado y aportado bastante, teacher. Gracias, gracias. Okay, excelente, gracias, teacher. Excelente. Gracias. Gracias, compañeros, también por apoyarnos también. Sí. Gracias. Excelente compartir con todos. Vamos a pasar lista y nos vamos a despedir, ¿verdad? Okay, Bella Lisbeth.
Good night, teacher. Good night. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night. Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Josué Levy. Good night, teacher. Good night. Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good teacher, night. Una pregunta. Dígame. Las 12 frases que dijo que nos iba a dar de complaint. Oh, se las voy a enviar. Se las voy a enviar por. Ah, ahorita se las envíe. Okay. Y si tiene alguna pregunta, ya sabe, ahí está mi número de teléfono. Okay. Sí, teacher, gracias. All right. Very good. Kelly, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night. Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night. Norma Maritza. Good night. Good night. Ruth Noemi. Good night, teacher. Gracias good night. Por todo. Thank you. Thank you. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Ya completé las tareas, pero no sé si ya se actualizó. Thank you, Waldemar. Ya lo voy a revisar, ¿ok? Gracias. Ok, very, very good. Thank you. Jexit María. Good night. Good night. All right. Excelente. Well, I see you in the next module. Have a good teacher. Night. All of you. Teacher. Love you. Love you. Love you. All of you. Okay, bye-bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night.